Hola chicos y muy buenas. Hoy os traigo un pequeño gadget que me he comprado, bueno, me acaba de llegar en realidad por correo y quería compartir con vosotros lo que me he comprado. Bueno, es un pequeño adaptador. Es esto, nada más. Y lo que me permite hacer esto es montar el mismo adaptador en la zapata del flash de casi cualquier cámara y encima tengo una rosca, la típica rosca de trípode. Entonces puedo montar encima algo. Pero ¿qué algo puedo montar? ¿No? Eso es lo que me vais a preguntar. Y eso es lo que más me mola de estos accesorios, que son tan simples que puedes utilizarlos para todo. Os voy a mostrar para qué lo voy a usar yo. Y en otro vídeo os voy a mostrar de qué manera lo pueden utilizar otro tipo de fotógrafos. En mi caso, en mi tipo de fotografía, esto no tiene ninguna aplicación práctica. O por lo menos, ninguna de la que yo pueda acordarme. Entonces, imaginaros que aquí, bueno, no hace falta imaginaroslo, tengo una cámara y funciona de la siguiente manera. Lo montamos aquí, lo apretamos con eso y ya está. Ya está montado. Y lo que podemos hacer con esto es, en mi caso, como a mí me gusta hacer tanto vídeos, pues lo que puedo montar es, por ejemplo, un camcorder como este. ¿Cómo lo hago? Pues así, simplemente. Vale, hay dos maneras de utilizarlo. En mi caso, yo me lo he comprado para hacer tutoriales o vídeos en los que puedo montar algo encima de la cámara, en este caso un camcorder, y grabar un vídeo mientras hago fotos. Se puede utilizar de dos maneras. Una es grabándome a mí y hablando y luego hacer las fotos y así. O la otra manera es, en plan videojuego, ponerle al revés y grabar prácticamente lo que veo yo. O sea, esto está grabando hacia adelante. A ver, vamos a probarlo. Vale, ahora estáis viendo prácticamente lo que veo yo. Puedo hacer fotos y hablar sobre lo que veo o simplemente ver lo que estoy viendo yo y cómo realmente estoy haciendo el encuadre. Esto creo que puede ser bastante interesante en algunos vídeos. Entonces, pues me lo he comprado con este fin. Pero, ¿qué más podemos montar aquí? Hola. ¿Qué más podemos montar aquí? Vamos a desmontar esto. Es muy simple, o desmontamos el adaptador. Y... a ver, voy a apagar esto. O desmontamos el adaptador. Y después lo desmontamos de la cámara, o sea, del camcorder, o al revés. Pero lo importante es que, ya que esto es la rosca típica de cualquier trípode, podemos montar prácticamente cualquier cámara que se puede montar en trípode. Os voy a dar otro ejemplo. Una cámara compacta. Una cámara compacta, que es, todas las cámaras compactas tienen montura para trípode. Y puedo hacer exactamente lo mismo que con el camcorder. Exactamente lo mismo. Esta cámara graba también vídeo en Full HD. Lo que pasa es que graba el vídeo de una calidad muy baja, como que genera muchísimo ruido. Y el camcorder no genera tanto, entonces yo usaría el camcorder. Pero quiero decir que esto lo podéis utilizar también para hacer algo, incluso con una cámara compacta. Bien, ¿cuánto me ha costado? Pues... como podéis ver, esto es un nada, es de metal, está bien hecho, no es ningún tipo de plástico. Y me ha costado $1 y pico. O sea, alrededor de 1 euro, con mucho 1 euro y unos centimillos por eBay. Os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace directo a este adaptador para que podáis verlo y comprarlo si queréis. Me lo he comprado de eBay. Me ha llegado muy rápido, en aproximadamente una semana desde Hong Kong. Los de Hong Kong me envían las cosas súper rápido siempre. No compro siempre en la misma tienda, yo busco el artículo que me gusta y lo compro de cualquier tienda. Pero suelen llegar las cosas mucho más rápido que de China o de otros sitios. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a darle una utilidad un poquito más práctica a este pequeño amiguete y vamos a ver cómo se puede aplicar esto en la fotografía de bebés. Sí, fotografía de bebés. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao.